Encuentra razones equivalentes a las siguientes que involucren únicamente números naturales. Empezamos con el literal. 0.6, 2. 0.3. Ahora decimos, esto planteándola como una fracción, nos quedaría 0.6 sobre 0.3. Ahora, convirtiendo el 0.6 a una fracción, nos quedaría 6 décimas. Omitiendo el 0 punto, me queda 6 y décima, porque el 6 representa la cantidad decimal, que en este caso son la décima. Luego, entre, hacemos lo mismo aquí, ¿verdad? Convirtiendo esto en una fracción, ¿cómo? 3, omitiendo el 0 punto, digo 3 sobre, y la cantidad decimal representa la décima. Luego, multiplicación de extremos y medio, chicos, esto me va a quedar 6 por 10, 60, entre, y 10 por 3, 30. ¿Y eso aquí va a ser igual? Venimos nosotros y simplificamos. Mitad de 60, eso nos va a dar 30. Mitad de 30, 15. ¿Se puede seguir simplificando? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Tiene tercera, 10. Tercera, 5. ¿Se podrá seguir simplificando? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Tiene quinta, 2 y 1. ¿Cómo nos quedaría entonces? Nos quedaría 2 sobre 1. Y como dice, de que encuentre la razón equivalente a la siguiente que involucre únicamente números naturales, yo puedo decir que la respuesta va a ser entonces, en el literal A, 2.1. Esa sería la primera respuesta. Y para terminar, vamos a explicar el literal B, que dice un sexto, ¿verdad? 2.1/2. Esta razón lo planteamos como una fracción, como un sexto sobre 1/2. Multiplicación de extremos y medio. Esto es igual 1 por 2, 2 sobre, y 6 por 1, 6. Y esto se puede simplificar. ¿Mitad cuánto? Mitad 1, mitad 3. Y la respuesta me va a quedar 1/3. Como dice, encuentre la razón equivalente a la siguiente que involucren únicamente números naturales. Entonces la respuesta va a ser, en el literal B, va a ser 1.2.3. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.